vez se han preguntado la conexión que existe entre la física y la danza? Pues aquí se los mostraremos. La primera ley de Newton nos habla sobre una fuerza que es ejercida para cambiar el estado de reposo. Esta es posible observarla al inicio del baile, cuando se levanta la tejana de la duela, o al finalizar, el sombrero es alzado. Está en un estado de reposo y la fuerza ejercida al realizar esta acción es observada desde la mano para que el sombrero se levante. Para continuar, la segunda ley nos habla sobre el efecto que produce una fuerza sobre una masa. Esto genera que se detenga o acelere. Es posible observarla en varios pasos, como en el cruce con el taconeo, en el cual se genera una fuerza de aceleración para hacer el cambio de lugar, o cuando giran con la patada haciendo una vuelta de 360 grados. Ejercen una fuerza hacia adelante y este movimiento permite dar la vuelta en cada eje. Y para finalizar, la tercera ley se refiere a las fuerzas contrarias que se producen por acción de esa fuerza. Esta la podemos ver ya que en todo el taconeo y zapateo se ejerce una fuerza con el pie para pegar en la duela. Consecuencia es el sonido que emite la duela que es hueca por debajo.